Los puntos más importantes que la Alianza Cívica ha venido exponiendo, en primer lugar, que debe de ser una negociación eficaz y de buena fe y basada en el cumplimiento de los acuerdos, que ha sido un reclamo constante de parte de la Alianza. ¿Cuándo se estaría reanudando el diálogo nuevamente? Bueno, esto requiere la voluntad de las dos partes, ¿verdad? El gobierno hasta este momento no ha asumido una posición oficial. No conocemos ningún comunicado ni ninguna información privada en el sentido si ellos aceptan o rechazan esta resolución. Y hasta que el Consejo Permanente de la OEA designe a la misión que esperamos que venga a nuestro país, conoceremos si el gobierno accede a que esta visita se dé, a recibirlo, a conversar con ellos. Por nuestro lado, nosotros quisiéramos recalcar que nuestra disposición siempre ha sido y continúa siendo que la salida debe ser un acuerdo entre los nicaragüenses, una salida negociada y rápida para poner fin a esta crisis que cada día se profundiza más. ¿Cuándo se estaría reanudando el diálogo entonces? Bueno, va a depender de la otra parte. La disposición nuestra, pero dialogar se requiere dos partes. Mientras el gobierno no exponga. Yo creo que este país necesita que lo que haga, lo haga con legitimidad. Me temo de que, dada la historia en el país, los países han perdido credibilidad, los partidos políticos han sido destruidos y otros han perdido bastante credibilidad. Por supuesto que va a haber que consultar con ellos en su momento, pero verdaderamente lo que le va a conferir legitimidad a cualquier proceso de negociación que tenga que ver con la salida de la crisis política, realmente es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Eso es una realidad, pues, que realmente tenemos que asimilar. Es decir, han visto ustedes cómo, pues, este pronunciamiento de la OEA inclusive hace referencia, pues, concreta, ¿verdad?, a la necesidad y la importancia de retomar la mesa de la negociación, pero que efectivamente se produzcan con veracidad, pues, con compromiso de buena fe, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar.